¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy con un programa especial, el personal de Conciencia decidió visitar las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos encontramos en la sede de Occidente, ubicada en San Ramón de Alajuela, sede de la Universidad de Costa Rica. Invitada especial hoy, Cindy Rodríguez Arias. Ella tiene una maestría en biología, es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la sección de biología de esta sede, repito, sede de Occidente en San Ramón. Cindy, muchísimas gracias y nos complace mucho que esté en el primer programa de visita de conciencia a una sede regional. Muchísimas gracias, es un honor. Sí, usted es una de las investigadoras, porque entiendo que participan muchos, vamos a hablar de eso, de un proyecto que nos ha llamado mucho la atención, monitoreo de avifauna de la ciudad de San Ramón en su área de expansión urbanística. ¿Cómo nace este proyecto y por qué, Cindy? ¿Y cuándo? Yo creo que sería muy importante que nos ubique en el tiempo. Ok, este proyecto fue inscrito ante la Vicerrectoría de Investigación en el 2010. Sin embargo, empezó antes, en realidad. En el año 2006, mi compañero Ismael Guido y yo nos interesamos en empezar a investigar algo. ¿Son ustedes dos como investigadores? Sí, los dos participamos por igual en la investigación. Nosotros en ese momento queríamos simplemente como ganar experiencia en investigación. Entonces empezamos a hacerlo por nuestra cuenta. Sin estar inscrito, debidamente inscrito. Empezamos a tomar datos ya por gusto nuestro, por curiosidad y por ganar experiencia, como le digo. Y en ese momento empezamos solo con un inventario. Después fue evolucionando a más porque nos fuimos dando cuenta de cosas interesantes en el camino. Y primero habíamos inscrito un monitoreo parecido, pero en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, ese ya concluyó. Y entonces quisimos traerlo también a la parte urbana. Porque hay muy poca investigación sobre aves en áreas urbanas, ¿verdad? Y en general sobre fauna. Y el grupo de las aves es el que mejor se adapta a vivir con los seres humanos en áreas urbanas. Entonces nos interesó mucho saber qué teníamos por acá y conocer los cambios que se van dando con el tiempo. San Ramón está creciendo mucho como ciudad, entonces muchos hábitats están cambiando. Pues oficialmente, aproximadamente en el 2010. Sí, oficialmente con la metodología que estamos usando actualmente. Bueno, hablemos de esa metodología. ¿Cómo están obteniendo ustedes información sobre, sobre las aves en San Ramón? En la ciudad de San Ramón. Okay. Está ubicado en la ciudad de San Ramón. Sí, en la ciudad de San Ramón y más, bueno, es un radio, un círculo con el centro en el Parque de San Ramón y un radio de 2 kilómetros alrededor del parque. Entonces, incluye todo el casco central de San Ramón, que mide más o menos 1 kilómetro cuadrado, y varios barrios, urbanizaciones que están en los alrededores, pero también incluye cafetales, potreros, parches de bosque. Entonces, tenemos muchos hábitats, en realidad no es solo el hábitat urbano, tenemos varios. Hablemos de esa metodología, Cindy. ¿Cómo han hecho ustedes este trabajo? Sí, en un inicio nada más tomábamos datos de las especies, cuáles especies estábamos encontrando, pero a partir del 2010 ya estamos aplicando una metodología que se llama puntos de conteo por radio fijo, que es la que más se utiliza para conteos de aves terrestres. Tal vez si podemos descomponer todos esos elementos. Es una metodología muy sencilla y que por dicha no requiere de mucho equipo ni es costosa. Lo único que necesitamos son unos binoculares de cada uno. Y lo que hacemos es que hemos definido 7 rutas partiendo del Parque Central de San Ramón hacia los diferentes puntos de los alrededores de la ciudad. En ese radio de 2 kilómetros. Exactamente, y tratando de cubrir todos esos hábitats que le mencionaba, ¿verdad? Lo que hacemos es que una vez al mes salimos, empezamos muy temprano, depende, la hora en que iniciamos depende de la época del año, a veces es a las 5:30, a veces a las 6 de la mañana, y la extendemos durante 3 horas. Eso es la hora, Cindy, perdone que la interrumpa, es importante por el comportamiento mismo de las aves. Exactamente. Algunos van a estar más activos muy temprano, otros a otras horas. Al amanecer es el momento en el que están activas la mayor parte de las aves. Es cuando salen a buscar alimento, ¿verdad? A partir de las 4 y media de la mañana. Exactamente. Antes de las 5:30, dependiendo de la época, ¿verdad? Está muy oscuro todavía como para poder observar. Entonces, por eso no salimos antes. Salimos cuando ya el sol ha salido, porque si no la observación es bastante difícil.
y más o menos hasta las 9 de la mañana, porque ya a esa hora la actividad de las aves disminuye muchísimo. Entonces, por eso es que utilizamos ese rango de tiempo. Y durante ese tiempo, entonces, en cada ruta lo que hacemos es hacer puntos, ¿verdad? Caminamos durante 10 minutos, hacemos un punto, ahí nos detenemos 5 minutos, observamos, escuchamos, hay algunas aves que solo se reportan por sonido. A veces es difícil observar. ¿Graban? ¿Están grabando ustedes sonidos o no? Al inicio lo hacíamos cuando todavía no teníamos suficiente experiencia, pero ya después de 8 años prácticamente ya uno reconoce los cantos de esta zona, por lo menos. Entonces, solo que aparezca alguno nuevo que no conocemos, entonces sí hacemos grabaciones. Pero esa es básicamente la metodología que utilizamos, es muy simple. ¿Ustedes tienen un bagaje de conocimiento en el campo de la ornitología, que es la disciplina que estudia aves? Sí, ¿se tuvieron que preparar para sí, reconocer tantas especies? Sí, de hecho esos primeros años que le contaba, cuando el proyecto todavía no estaba inscrito, fueron precisamente para ganar esa experiencia que necesitábamos para ya poder en el 2010 empezar un estudio más serio. Ok, entonces vamos a ver si recapitulamos. Del Parque Central de San Ramón se dirigen en diferentes líneas. ¿Cómo determinan ustedes cuál línea en un mes particular? Porque perfectamente ustedes... Si toman esta línea, pudo haber habido aves aquí atrás que no registraron. ¿Cómo contempla esta metodología de que ustedes están haciendo un buen muestreo? Sí, tenemos mucho cuidado en que cada ruta se recorra la misma cantidad de veces que todas las demás, ¿verdad? Que sea equitativo. También hay que tomar en cuenta otra cosa muy importante cuando se estudian aves, que son las épocas del año, porque tenemos aves que son migratorias, ¿verdad? Entonces, los meses de octubre y de abril son los más importantes para nosotros porque es cuando se da el proceso de migración. Entonces hay muchas aves que solo están de paso, por ejemplo. Entonces esos meses son los únicos meses en que se registran. Entonces tenemos cuidado de que cada ruta esté monitoreada en los mismos meses. Por eso lo extendimos también durante 5 años, ¿verdad? Para tener suficiente tiempo, suficientes datos y que todas las rutas sean monitoreadas por igual y en las diferentes épocas, ¿verdad? En la época de las aves migratorias del hemisferio norte y en la época de las migratorias del hemisferio sur. Tenemos que hacer una pausa, pero le voy a plantear la siguiente inquietud, Cindy. Sería interesantísimo comparar lo que ustedes están haciendo con un antes. Uh-huh. Idealmente un antes bastante, bastante pasado. ¿Cómo hacemos esa comparación como para que ustedes puedan determinar qué es producto de la urbanización, esa diferencia en términos de abundancia y distribución de las especies? Dejémoslo para un segundo segmento y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Cindy Rodríguez, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales, sección de Biología, de la sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. Cindy, dejamos planteada una pregunta, una inquietud en el segmento anterior. ¿Cómo hacemos para comparar toda esa información que ustedes están generando hoy con lo que existió en el pasado, como para poder decir que los cambios se deben al proceso de urbanización? Sí, desgraciadamente no tenemos datos hace mucho tiempo. Eso uh-huh. es lo que me imaginaba. Sí, no existen, por lo menos para la zona de San Ramón. De hecho, nosotros lo que queremos con esto es tener ya esta base para que en el futuro se pueda hacer precisamente eso que usted nos está diciendo, ¿verdad? No tenemos idea si hay más, menos especies, si han cambiado las especies. De hace mucho tiempo no, pero aunque parezca extraño o increíble, no sé, en el poquito tiempo que nosotros tenemos de estar monitoreando ya hemos detectado cambios. Y algunos de los hábitats que hemos estado estudiando han desaparecido, muchos cafetales se han transformado ya en urbanizaciones, por ejemplo, charrales se han transformado en urbanizaciones, tenemos varios humedales que desgraciadamente también han sido drenados, se han llenado de vegetación, hemos visto la pérdida de especies en este tiempo tan corto. Desde el 2006 aproximadamente. Exactamente. Y como ejemplo, le pongo un humedal que tenemos aquí en la sede de Occidente. Hay un terreno que se conoce como el Laguito. Es un embalse que se creó para mitigar inundaciones en el centro de San Ramón. Durante mucho tiempo estuvo lleno de agua, era un lago.
Y cuando nosotros empezamos en 2006, veíamos ahí patos, garzas, chorlitos, eran muchos, hasta 20 especies diferentes de aves acuáticas, todavía tenía un pequeño espejo de agua. Y todo, en cuestión, todo silvestre, por supuesto. Sí, pero está muy rodeado por urbanizaciones, ese es el problema. Y el agua viene muy contaminada. Entonces, en un tiempo tan cortito, en 4 años, vimos cómo desapareció el espejo de agua y todas esas especies se fueron hacia otros sitios. Muchas no se han vuelto a reportar en San Ramón, algunas lo que hicieron fue irse a una laguna, de una planta de tratamiento de un beneficio que no es el mejor ambiente para ellos, pero es lo único que tienen. Entonces, aunque llevamos poquito tiempo, sí hemos visto cambios. También hemos visto especies que los primeros años no estaban y de pronto llegaron para quedarse. Cuantifiquemos un poquito, ¿cuántas especies en total han podido ver ustedes en este periodo de tiempo? Desde el 2006 hasta acá, llevamos 207 especies. De hecho, es un número que nosotros no esperábamos, por ser un ambiente urbano. Considerando que tenemos, usted me corrige, 913 en el país, es, me parece que es un número sí, importante. Sí, anda por alrededor del 20% por ahí. Es un número significativo. Muchas de ellas migratorias, Cindy. Sí, muchas de ellas migratorias, exactamente. De hecho, hay que tener cuidado cuando se habla de números, ¿verdad? Porque tampoco hay que dejarse engañar, uy, 207 especies son muchas. Pero hay que tomar en cuenta que muchas de esas especies se han observado solo una vez, como las especies migratorias que le contaba, que vienen de paso nada más, y entonces se ven un año y no se vuelven a ver. Otras que llegan por aquí en temporadas climáticas especiales, ¿verdad? Tal vez en un tiempo que estuvo muy frío y entonces nos visitan especies que son de zonas frías. Y también hay que considerar que no es lo mismo número de especies que número de individuos por especie. Exactamente, ajá. En términos de número de individuos que han encontrado, lo cual sería abundancia. Exacto, por eso fue que empezamos a partir del 2010 con una metodología nueva, ya tomando en cuenta no solo las especies, sino cuántos individuos de cada especie, porque muchas son especies extremadamente raras, ¿verdad? Ocasionales, como estas que vienen solo una vez. Hay otras que sí están, son muy abundantes, por ejemplo, algunas especies de palomas, tanto las palomas de Castilla como palomas silvestres son muy abundantes. Los anates, eso es algo que nos preocupa. Son abundantes en cualquier parte del país. Sí, y están aumentando en abundancia. Aumentando. Exacto, entonces hay algunas especies que, algo que hemos notado muy interesante, que también estos datos pueden servir a largo plazo para comparar con el cambio del clima. Hemos notado que han estado llegando especies que son de climas calientes y de zonas bajas. Cada año registramos alguna especie nueva, y de a veces ni siquiera una, sino varias. Algunas vienen de paso también, pero hay algunas que sí se han estado quedando ya por acá e incluso están anidando. Yo sé que son poquitos años, 8 sería del 2006 al 14. ¿Han notado ustedes diferencias importantes cuando inició el proyecto a las referencias que tiene el día de hoy? Sí. En términos de número de especies y número de individuos por especie. Sí, el primer año... ¿Cada vez menos o qué tipo de información tenemos? Algunas especies han dejado de venir por acá. Algunas especies se han ido del todo, como las acuáticas que le mencionaba antes, ¿verdad? Varias de esas... Algunas especies acuáticas han llegado nuevas a la zona esta de la planta de tratamiento, pero algunas otras han desaparecido. Estamos hablando de especies nativas, especies sí, que especies tradicionalmente existían o tuvieron que haberse existido en esta zona. Sí, y otras que, como le decía antes, han llegado nuevas, ¿verdad? Especialmente especies que son de zonas bajas y de zonas más calientes. Y hay algunas otras que esperamos que también en cualquier momento lleguen por acá. Nosotros tenemos como referencia Palmares. Palmares es un poquito más caliente que San Ramón. Y hemos notado que cuando alguna especie llega a Palmares nueva, un tiempo después llega por acá. Mucha gente, algo bonito del proyecto ha sido que hemos tratado de darlo a conocer, entonces mucha gente nos da reportes, ¿verdad? Cuando las personas ven algún ave que no habían visto antes o que les parece extraña, nos envían fotos, nos llaman, nos avisan y todo eso nos... Antes de entrar en esa parte de beneficios que obtiene la comunidad y toda la parte de extensión social del proyecto, me interesaría que hablemos un poquito del... Porque uno de los objetivos de ustedes es determinar la expansión urbanística y el efecto en la avifauna, en la fauna relacionada con aves. ¿Qué podemos concluir de los datos que ustedes tienen generados en estos 8 años, Cindy, el impacto de la urbanización o de la edificación o cementalización, como queramos llamarlo,
Sí. ¿Afectado? Sí, claro. El impacto más significativo ha sido en las aves acuáticas, ¿verdad? Aquí tenemos una microcuenca que se llama la microcuenca de la Quebrada Estero, que atraviesa el centro de San Ramón e incluye una gran parte de nuestra área de estudio, que se ha estado urbanizando muchísimo y eso ha traído consecuencias en lo que son las quebradas y en lo que son los embalses de los que les estaba hablando antes. La contaminación del agua también ha aumentado muchísimo. Entonces, las aves acuáticas son las que más se han visto afectadas. También, algo importante es que las aves son indicadoras de ciertos tipos de hábitat, ¿verdad? Entonces, otras especies que hemos visto que han estado disminuyendo son las que son especies de charrales, porque muchas las reportamos en lotes que estaban esperando a ser construidos. Entonces, tenían vegetación de charral y ahí se observan muchas especies de semilleros, por ejemplo, que una vez que ya se urbanizan esos lugares, esas aves se van de acá. También los cafetales son muy buenos para las aves. Y han sido sustituidos por urbanizaciones. Y están siendo sustituidos por urbanizaciones también. También nos interesa mucho que tenemos, dentro de nuestra área de estudio, tenemos dos parches boscosos que están protegidos. Uno pertenece a la Municipalidad de San Ramón, se llama el Bosque Municipal. Que esos podrían ser buenos controles. Desarrollamos esa idea en el siguiente segmento, Cindy. Perfecto. Ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con la Máster Cindy Rodríguez aquí en la sede de Occidente en San Ramón de Alajuela. Cindy, usted empezó a introducir un tema que es extremadamente interesante, el papel que pueden representar espacios boscosos en esta comparación con respecto a áreas de urbanización. Coméntenos al respecto. Sí, en nuestra área de estudio tenemos dos, ¿verdad? Como decía, el bosque municipal y también un parche de bosque protegido aquí en la sede de Occidente, que es el bosque demostrativo de la sede de Occidente. Si comparamos las avifaunas, ¿verdad? La composición de especies de estos parches boscosos con los de la ciudad o los cafetales es bastante diferente. Y aunque muchas... A pesar de la poca distancia. Exacto, que están ahí en el mismo espacio, ¿verdad? Pero el hábitat es muy diferente, la oferta de recursos para las aves también es muy diferente. Y entonces, en esos parches, a pesar de que son tan pequeñitos y mucha gente podría pensar de que no son la gran cosa por ser áreas tan reducidas, sí nos hemos dado cuenta que para aves son refugios fundamentales, especialmente para aves migratorias. Hay muchas aves migratorias que las hemos visto únicamente en esos parchecitos de bosque. Entonces, consideramos que es sumamente importante mantenerlos, ojalá poder conectarlos de alguna forma. De hecho, hay otro proyecto. Establecer corredores. Exacto, alguna hay otro de proyecto para hacer ese mega corredor aquí en la zona de San Ramón, precisamente para favorecer a esas especies. Acaba de ocurrir, Cindy, imagínense que este es el impacto de la urbanización en aves, que tienen la capacidad de volar. Exacto. Imagínense otro tipo de mamíferos, por ejemplo. Sí, o anfibios, que tienen una capacidad muy limitada. Es fácil entender el proceso de desaparición que hemos tenido de muchas especies. ¿Cómo han financiado, Cindy, este proyecto ustedes? Bueno, por dicha, este proyecto, como les decía antes, no requiere mayor inversión. Lo único que necesitamos son los binoculares y como nosotros vivimos aquí en San Ramón, no necesitamos desplazarnos. Sí tenemos financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación, pero más que todo para material divulgativo. A nosotros nos gusta mucho divulgar lo que hacemos, entonces... Hablemos casualmente de esa parte. O sea, ¿cómo hay esa transferencia de conocimiento a la comunidad? ¿Cómo la comunidad se entera de lo que ustedes están haciendo? Hay diferentes formas, ¿verdad? Primero están las jornadas de investigación que se hacen todos los años. Nosotros siempre participamos. Pero eso se hace aquí, en la sede. Sí, pero se ha llevado a otros lugares. Se ha llevado al recinto de Tacares. El año pasado se hizo en el museo, en el puro centro de San Ramón. Uh-huh. Entonces, sí, hemos tenido ese espacio. También a nosotros nos gusta dar cursos libres. Todas las vacaciones, en enero y en julio, damos un curso libre abierto a la comunidad, a cualquier persona de cualquier edad que quiera aprender sobre las aves. Son bienvenidos a venir. ¿Se llenan? Sí, por dicha. Y siempre los llevamos de gira, los llevamos al campo y lo que queremos es que la gente aprecie lo que tenemos aquí alrededor, ¿verdad? Para que pongan su granito de arena. Ustedes aprovechan todas esas oportunidades para
tratar de cambiar los estilos de vida de la gente, me imagino. Sí. Contaminar menos, todo sí, ese tipo de cosas. Sobre todo no tener aves en cautiverio, ¿verdad? Quitar esta... Eso es común en San Ramón. Sí, muy común en toda el área de Occidente. Pese a que es totalmente prohibido por la nueva ley de vida silvestre. Sí, pero hay personas que ya tenían sus permisos de caza y que en realidad nadie los regula de cuántas aves están cazando, ¿verdad? Entonces, más que todo eso, también tratamos de incentivar mucho a la gente de que mantengan sus jardines, que no encementen todo, que siembren un arbolito de huitite, que es tan fácil y que le da tanto alimento a aves, ¿verdad? Que siembren flores para los colibríes. Ahí más o menos les hablamos de cuáles especies pueden utilizar en los jardines para atraer aves en lugar de encerrarlas, por ejemplo. Claro. ¿Estudiantes? ¿Se han involucrado estudiantes en estos 8 años de estudio? Sí, nosotros siempre tenemos algún asistente que nos ayuda con el procesamiento de los datos y que puede ir con nosotros también a tomar los datos de campo. Y cuando han habido estudiantes interesados también en acompañarnos a tomar datos, también lo hemos hecho. ¿Por qué la Universidad de Costa Rica debe hacer estos estudios, Cindy? ¿Qué aporte hace la Universidad de Costa Rica haciendo un estudio de avifauna en áreas urbanas? Bueno, nos da una justificación de cómo o del por qué debemos respetar ciertas áreas, por ejemplo, las áreas de humedales, ¿verdad? Ya estamos viendo cómo se afectan con claro, esto. Claro. Entonces, nos da la justificación para proteger, para restaurar. De hecho, este proyecto ha llevado al proyecto de restauración del laguito, que es otro proyecto bastante grande, y que la inspiración nació de ahí, de ver cómo se degradó, de ver cómo desaparecieron todas esas especies de aves acuáticas. Entonces, ahora estamos con otro proyecto muy grande para restaurar ese humedal y otros humedales, si se pudiera. Vamos a ver, Cindy, ¿qué puede hacer un individuo cuando la tendencia es hacia el desarrollo económico de las ciudades? Yo creo que esta expansión urbana no la para nadie. Sí. O sea, ¿qué puedo hacer un ciudadano de San Ramón en este sentido? Es muy difícil, ciertamente, es como nadar contracorriente. Un solo individuo puede ser muy poco, pero la idea entonces es... Que por también, eso, también va en contra de las políticas de la municipalidad, porque la municipalidad lo que más quiere es expandirse. Sí. En San Ramón existe un plan regulador, pero todavía no está aprobado y no se está ejecutando. Pero muchos de los datos que nosotros estamos tomando respaldan las áreas que en ese plan regulador están delimitadas como áreas de protección, por ejemplo. Nosotros hemos tratado de tener una buena relación con la municipalidad, de hecho trabajamos en conjunto con ellos en varios proyectos, incluyendo este de la restauración de los humedales, y también hemos utilizado este proyecto para enamorar a la gente, ¿verdad? Enseñándoles lo que tenemos, vean qué bonitas las especies, los patos que podemos ver, podríamos estar viendo en el laguito si eso se restaura. Entonces eso lo utilizamos como para inspirar a la gente a ayudar, a colaborar, no sé, por lo menos que no tiren basura a las quebradas o que traten de tener un adecuado manejo de las aguas residuales en sus casas, que no vayan a las quebradas. Uh-huh. Nos queda un minuto, Cindy. ¿Qué sigue? ¿Por cuánto tiempo están planeando ustedes continuar con este proyecto? Exacto. Esto es una línea base. La idea es continuarlo a largo plazo, que dentro de 20 años ya se pueda comparar con lo que había en el pasado. Entonces, no creo que lo... Está hasta el otro año la vigencia, pero no creo que lo terminemos ahí. Esto lo vamos a seguir retomando. ¿Están planeando ustedes presentar una prórroga para 5 años más y darle continuidad al proyecto? Esa es una posibilidad. Otra sería esperar un tiempo y volverlo a hacer dentro de 10 años, tal vez. 5 o 10 años. Y otras personas podrían retomarlo en el futuro y poder comparar ahora sí con datos climáticos y con la historia y el crecimiento de la ciudad. Porque hace un ratito se me ocurrió casualmente que también se puede utilizar cambio climático, sí, claro, digamos, en los parámetros que ustedes están estableciendo, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias, Cindy. Gracias por estar aquí en Conciencia, o por invitar a Conciencia a venir a la sede de Occidente. Muchísimas gracias a ustedes. Y más éxitos en estos proyectos tan interesantes. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.